Vale. ¿Qué es esto? Este es el mío, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés y al Ateneo de Santander. En esta tarde, que es el tercer evento que realiza el Aula de Cultura del Diario Montañés aquí en el Ateneo, en este año recién iniciado de 2024. Y hoy está aquí con nosotros Javier Díaz López, del cual yo no voy a hablar porque lo van a presentar quienes nos acompañan hoy aquí, pero sí que sepan que es doctor en sociología, profesor de la Universidad de Cantabria durante muchos años y que me acabo de enterar que ya acaba de tomar su año de jubilación y empezará una nueva vida con, estoy seguro, mucho trabajo de investigación y divulgación. Y está conmigo José María Lafuente, el editor de este libro, que a ustedes, todos ustedes le conocen, porque es el que ha construido a lo largo de los años la colección Lafuente, que ya muy pronto veremos cómo empiezan las obras en el antiguo edificio del Banco de España, y ahí estará alojada la colección Lafuente, junto con una sede más del Reina Sofía, ese gran museo. Y yo ya sin más le paso la palabra a José María Lafuente. Muchas gracias. Nada, muy brevemente para saludarles, agradecerles su presencia. Yo sé que vamos a disfrutar del diálogo de Enrique Volado, Guillermo Balbona y Javier Díaz. Y únicamente decirles que este es el último libro que editamos dentro de lo que llamamos colección ensayo en Ediciones La Bahía. Lo inauguramos con Javier Díaz, La senda del extrañamiento, y lo cerramos con él. Esto no quiere decir que la editorial nuestra, que es una editorial, digamos, muy, muy específica, es decir, no es una editorial, digamos, profesional al uso, sí profesional en la manera, digamos, de editar y de distribuir los libros, pero no es una editorial, digamos, entendida como una empresa que edita pues una serie ininterrumpida de libros al mes, al año, etcétera, etcétera. Es una editorial que de alguna manera es el portavoz escrito de lo que hacemos en el archivo La Fuente. Y todo, incluso los que es la parte de ensayo, está relacionada. Nos dedicaremos ya a partir de ahora a hacer libros como el último que hemos hecho, Diagramando la Modernidad, libros que llevan un trabajo a veces de 1, 2, 3 años de estudios muy profundos sobre un tema muy concreto del archivo. Y así vamos a seguir. Bueno, es un honor cerrar con Javier Díaz y con este libro que, curiosamente, en un mes se ha agotado. Es una cosa que no nos suele de alguna forma pasar. Nunca sabes muy bien qué sucede con los libros. La distribuidora, yo sé que es muy buena, distribuidora Antonio Machado, y en Madrid se puede ver, aquí en Madrid o Santander, pues en las mesas, digamos, de novedades de cualquiera de las librerías importantes. Nos han pedido por 3 veces de Machado libros, y a la cuarta vez pues ya les hemos dicho que no hay. He visto, hay unos ejemplares a la entrada, o sea que el que lo desee será una buena oportunidad. Y nada más. Es decir, muchas gracias, Javier, por todo, y disfrutemos de vuestra conversación. Buenas tardes. Después de Castañeda, y que me querían boicotear. Para hacer la verdad,
para ser el último libro de esta etapa de José María Lafuente, de Ediciones La Bahía, el hecho de que se haya agotado ya la primera edición, yo creo que deja algo muy significativo, y es que muchas veces pensamos que hay libros especializados, que son como para una minoría, y luego resulta que no es así, ¿no? Que hay toda una proyección de cuestiones, de territorios y de temas que están al margen probablemente de una información muy oficial, de estancamientos y de etiquetas, y que creo que conviene estar muy atento a una serie de hechos culturales y creativos que están muy vivos y que probablemente estén por debajo, como los hice ver, por debajo de la superficie y de lo que más se habla, que casi siempre suele ser bastante basura en este país, ¿no? Si no, solo tiene uno que levantarse por las mañanas y ver las cosas que aparentemente importan y cómo lo trascendente probablemente esté pasando por debajo. Y en esta comunidad yo creo que especialmente, porque estamos muy acostumbrados a una cierta regresión, a un conservadurismo y a un estancamiento de algunas ideas, y cuesta mucho, yo creo, dar algunos pasos. La persona que está aquí a mi lado, Javier Díaz, bueno, en lo esencial, yo creo que además todos lo conocéis, ya lo ha presentado también Castañeda, pero yo destacaría sobre todo que esa es una de las personas esenciales en esta comunidad desde el punto de vista intelectual, de la propia universidad, de lo que significa la reflexión, de pensar, de la proyección, que me parecen más importantes, ¿no? Cuando ha estado atravesando etapas, y yo creo que además dando pasos bastante valientes, Enrique Volado, que hablará luego, le conoce mucho más en lo personal que yo, pero yo he sido, vamos a decir, como testigo y también una especie de escribidor de todas las cosas que ha ido, de todos los pasos que ha ido dando Javier Díaz, pues desde prácticamente lo importante, desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Esa jubilación a la que se refería Castañeda, yo creo que es algo ficticio, porque alguien que se dedica a pensar y que tiene inquietudes no se jubila nunca. Y así lo demostró además Javier, yo creo, en los últimos años, por ejemplo, cuando hizo esa radiografía o ese diagnóstico que a mí me parece esencial sobre la cultura en Cantabria, que está lleno de verdades, y desgraciadamente que hay cantidad de cosas, aunque a lo mejor en el fondo no está de acuerdo. El otro día lo comentábamos en la entrevista que apareció en el diario. Pero es verdad que hay un montón de cosas que están enquistadas y que cuesta muchísimo avanzar, ¿no? No todo es el oropel de la construcción de las infraestructuras culturales, de lo más visible. Hemos pasado de la milla al anillo, del anillo no se sabe dónde vamos a acabar, pero detrás de eso yo creo que hay cosas más importantes. Y muchas de ellas ya las apuntó Javier Díaz en ese estudio. De hecho, recientemente, como sabéis, ha habido la divulgación de otra especie de, vamos a llamarle estudio, encuesta, sondeo, que se ha elaborado durante meses. Y a la hora de la verdad, si tú miras o haces una pequeña disección de los datos, pues prácticamente resulta que 15 años después aparecen o asoman las mismas cosas que ya apuntaba Javier Díaz. Y eso tanto para lo bueno como, desgraciadamente, para lo malo. El libro del jazz y las artes, lógicamente, hace una especie de disección, elaboración y evolución a través de varios artículos que fueron publicados en 3 o 4 años en el diario Montañés, en el suplemento Sotileza, y que, al igual que pasó con la senda del extrañamiento, por ejemplo, pues tratan de dar una especie de visión global del análisis que fue poco a poco elaborando Javier Díaz, ¿no? Ahora hablaremos de ello, pero yo creo que es el fruto también, o la consecuencia lógica, como decía antes, de otras actividades y otras responsabilidades que ha tenido Javier Díaz y que, sin embargo, las ha transformado. En vez de, vamos a decir, en una posición burocrática o rutinaria o de puro trabajo, tránsito y cronología, pues las ha plasmado, sin embargo, las ha reflejado en un trabajo creativo que ha hecho mover
muchas cosas. Lo hizo cuando estuvo en el puerto, en la autoridad portuaria. Yo creo que todos los discursos y las primeras grandes exposiciones de lo que es de verdad el arte contemporáneo surgieron en esa época y a partir de ahí nos hemos acostumbrado o nos hemos mal acostumbrado. Cuando estuvo en el aula de música de la universidad, pues fue una etapa completamente diferente a lo que se ha, a lo que se ha vivido. Ahora, desgraciadamente, las aulas pasan por un momento de crisis bastante significativo. No parece que a la universidad le interesan mucho las cuestiones críticas y las ventanas a la sociedad. Y a lo mejor cosas como las que estudias de mi cosecha, pero a lo mejor cosas como las que han pasado ahora del Consejo de Estudiantes, pues no dejan de ser el fruto de que ha sembrado mala semilla. Antes de que entremos en lo que es puro el libro y que Javier, por supuesto, se dirija a ustedes, a vosotros, del análisis de lo que ha consistido esta visión, Enrique Volado, que tampoco hace falta, yo creo, presentarle, es otra de esas personas que también en paralelo podría utilizar los mismos adjetivos y los mismos, no son elogios, sino esa especie de necesidad de que haya gente en esta sociedad que sirva un poco de referencia, ¿no? Y Enrique va a poner un poco en contexto la figura de Javier Díaz desde un punto de vista a lo mejor más personal, de conocimiento y de lo que ha significado hasta hoy todo lo que ha ido sembrando Javier Díaz. Enrique. Muchas gracias. No, tienes. ¿No te funciona? No sé si funciona. ¿Sí? ¿Eso qué? Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, está. Bien, quería decir solo que, en primer lugar, que estoy encantado de estar aquí, que me parece que es un acto muy especial para la gente de mi generación, un acto que hubiera parecido imposible, ¿no? Hace muchos años, décadas. Conozco a Javier desde los años 70 y, de alguna manera, recuerdo eso que decía Pitigrilli, ¿no? En la vida se empieza incendiario y se acaba de bombero. Jamás pensé que estaríamos publicando aquí celebrando la publicación de un libro sobre jazz hecho en Santander, editado por un santanderino. Un libro que además cierra una colección que había empezado, como se dice, con otro libro excelente de Javier, La senda del extrañamiento, que recogía sus artículos sobre cultura en el diario Montañés, y que se publica en una editorial, que no porque esté aquí José María Lafuente, hay que decir que esa labor es benemérita. Para mí, el libro más hermoso publicado el año pasado en España, y soy muy aficionado al cine, como saben, muy aficionado al jazz, pero más aficionado a los libros, es el libro precisamente sobre libros y tipografía en América Latina que ha publicado Ediciones La Bahía. Yo creo que no hay ningún libro igual de hermoso el año pasado en España. De la misma manera que el libro mejor y más trascendente me parece que es la publicación del epistolario de Petrarca, una obra magna que nos hace repensar el Renacimiento, publicada por El Acantilado. Hace muchos años, nosotros, la gente de nuestra generación, éramos francotiradores en un sitio donde las instituciones oficiales culturales eran todavía muy débiles y muy conservadoras, entendiendo que eran refractarias a los principales acontecimientos culturales de nuestra época, a la vitalidad fundamentalmente de la cultura americana. Una cultura americana que, por motivos evidentes, la autarquía del país, la pobreza económica, la dictadura, aquí llegó más tarde que a otros sitios de Europa. Y entonces, darse cuenta, que a mí me parecía algo manifiesto, que la música negra, fundamentalmente el jazz, que es la escala más grande, ¿no?, la gran música negra, como dicen ellos, y el cine eran las dos artes más vitales de nuestra época, pues parecía algo revolucionario y todo el mundo lo veía esto con descendencia. Con lo cual era muy difícil programar cine clásico, dar películas en VO, dar la importancia que se debía a la música negra, porque además todo esto sucedía cuando esas mismas manifestaciones empezaban a decaer en Estados Unidos, ¿no? Como suele suceder, los americanos crearon
y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la fractura que supuso eso enorme en la sociedad europea, fueron los franceses los que empezaron a tener una apreciación crítica de todo eso. En el año 45, Diamel crea la serie negra, la primera colección de novela policíaca, dando importancia a algo que va a tener mucha influencia en los escritores franceses. Es Jacques Prévert el que da el nombre, que era muy aficionado al jazz. En el año 50 se crea Jazz Magazine, la primera revista que reivindica el jazz moderno, el bebop, el hard bop, los nuevos movimientos artísticos. Y en el año 51, Calles de Cinema, que es la revista que va a crear la teoría del cine, que convierte al cine en una forma artística autónoma con su propia apreciación. Los tres son manifestaciones francesas que aquí era imposible que llegaran. Habían llegado músicos, pero no había literatura ni nada parecido al respecto. Por eso aquí siempre ha habido muy poco pensamiento sobre estas artes, ha habido muy poca actividad editorial y de la poca que hay, este es el primer libro seguro en España escrito sobre la relación del jazz y las artes. Y eso nos lleva, que yo no suelo ser muy pródigo en elogios, pero de la misma manera que elogio a José María Lafuente y a su editorial, hay que elogiar a Guillermo Balbona. En el año 84, sé que no le va a gustar, pero siempre recuerdo, lo comento con un amigo común, aquel artículo famoso de Ferlosio, Sánchez Ferlosio, en el año 84, el País, que decía: la cultura es invento del gobierno, hablando de cómo el gobierno socialista había utilizado bien la cultura para legitimarse y cómo gastaba mucho dinero muchas veces sin ton ni son. Bueno, en Cantabria, en los últimos 40 años, la cultura es un invento de Guillermo. Es el único periódico local de España donde dedica 5 páginas a los periódicos y donde para nosotros fue fundamental. Los que íbamos de francotiradores siempre sabíamos que nos iba a tratar bien, que era muy sensible a todas estas cosas, que tenía una visión mucho más contemporánea, y buena muestra de ello es que acogiera unos artículos como los de Javier, que no salían ni en los mejores periódicos de España. Que un suplemento provinciano publicara estos artículos es algo realmente extraordinario en el sentido literal de la palabra. Por eso, aunque a él no le guste, como está también a punto de jubilarse, le elogiaremos, y la cultura en Cantabria es un invento de Guillermo. A mí me parece que lo que caracterizó estas artes y lo que a algunos nos atrajo mucho es que en un momento de decadencia de las otras artes, de que la cultura europea de alguna manera estaba moribunda y todo lo que había pasado entre la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda había tenido un efecto tremendo, ¿no? La desaparición de los judíos en Europa intelectualmente es algo que no ha podido nunca sustituirse. Y todo eso, la fuerza económica de Estados Unidos y lo aprovechó perfectamente. De alguna manera, el advenimiento de los totalitarismos, tanto en su faceta de extrema izquierda como de extrema derecha, hizo que el éxodo hacia Estados Unidos fuera enorme, y no hay que olvidar que el jazz fue fundamentalmente una invención negra, pero que los grandes creadores de las productoras eran judíos, prácticamente de todas las grandes productoras, de la misma manera que pasó en el cine. Las 7 grandes productoras de cine, siempre recuerdo que sus 7 magnates, Goldwyn, Mayer, Fox, Lemle, todos habían nacido en un terreno de unos 1.000 kilómetros que está entre Ucrania, Galicia, Polonia, y todos ellos habían tenido que huir, unos por los pogrom, otros por el hambre, a Estados Unidos. Y ese elemento híbrido es el que dio una riqueza enorme a estos fenómenos artísticos. El cine americano es un cine que es americano, pero es europeo, ¿no? Desde el punto de vista ya de que los grandes directores americanos, Ford era hijo de irlandeses y se sentía irlandés en muchas cosas, al hecho de que Lang, Lubitsch y tantos maestros eran europeos. En el jazz pasó de otra manera, pero también hay un elemento de síntesis muy importante. Y para acabar, yo siempre quiero decir que me sentí muy representado en una época, hace no la he vuelto a ver, pero una película que fue muy importante para los cinéfilos de una época, que fue En el curso del tiempo de Wim Wenders, que ahora es noticia por su última película. Wim Wenders era muy cinéfilo, se había ido a París a estudiar cine, dice que allí descubrió a Ozu, el gran director japonés, a Anthony Mann, el gran director de western americano,
y que le reveló una visión nueva de las cosas. Y en esta película trata de la historia, es una película de 3 horas, rodada con muy pocos medios, en 16 milímetros, pinchó, donde un proyeccionista va dando cine en cines de la frontera de las dos Alemanias que todavía existían cuando empezaban a desaparecer los cines. Se llama precisamente En el curso del tiempo. Y es una película en la que el personaje dice en un momento, hablando de las películas que da, de la música americana que escucha, creo recordar que aparecía Bruce Springsteen cuando no le conocía nadie. Dice, los americanos nos han colonizado el inconsciente. Yo siempre he preferido la expresión, nos han seducido. O sea, eso que se llama poder blando, la hegemonía cultural de la que tanto se habla, Estados Unidos la tuvo de una manera única. Y ahí la música negra fue un elemento poderosísimo. Cuando se habla ahora del cambio probablemente en los poderes políticos del imperio, creo que uno de los déficits de un nuevo imperio que amanece económicamente como China, más allá de su falta de libertad, de convertirse en una dictadura, es que no es atractivo. O sea, nadie quiere ver de entrada películas chinas, ni quiere oír música china, ni quiere saber nada de los chinos. Mientras que los americanos, toda la gente que yo conocía que era de extrema izquierda, toda la gente que yo conocía que tenía las ideas maoístas, por ejemplo, pero lo que les gustaban eran las películas americanas, la música americana, y lamentablemente a España eso llegó tarde. Llegó tarde y llegó cuando precisamente el mismo fenómeno en Estados Unidos empezaba a sufrir, por una parte, por el auge de las vanguardias que hicieron perder la conexión con el público y por otra parte, por la llegada del pop británico, que aunque a algunos les gusten los Beatles, pues fue como la avispa asiática, ¿no? Degradó de alguna manera la calidad de la música. Lo que ha hecho Javier a mí me parece extraordinario. Extraordinario primero porque viene de la experiencia. Él fue gestor de todo lo que sabemos ahora del Embarcadero, el Palacete, las exposiciones. Él todavía recuerdo la exposición de Ducupil, fue el primero que tuvo ese pensamiento sobre la utilización de esos espacios. Y en las programaciones musicales igual. Yo colaboré con él, me acuerdo cuando trajo el extraordinario concierto de Benny Carter con Kenny Drew al festival y siempre ha pasado lo mismo. Lograbas entrar en el festival, lograbas entrar en el palacio y probablemente por celos e ignorancia de los gestores no volví a ver después de que había habido éxito, al poco tiempo desaparecía, ¿no? Una muestra de ceguera increíble. Y a pesar de ello, sostengo, antes se lo decía y lo hablo con expertos de fuera, probablemente ninguna ciudad española, salvo Madrid y Barcelona, tiene en los 50 últimos años la programación regular de jazz, que no ha sido regular, ha sido siempre subterránea, que ha tenido Santander, ni siquiera San Sebastián. San Sebastián tiene mucha mejor programación porque tiene un gran festival, Vitoria lo mismo, pero es que aquí, si empezamos a hablar, ha tocado gente extraordinaria, gente de primer nivel. Y ahí tuvo también un papel protagonista Javier, en un festival malhadado, porque no tuvo continuidad, pero único, cuando hoy hablas los nombres, en el año 83, donde yo también tuve un papel muy secundario, pero él con Eddie Fuente fue el cerebro, y donde se trajo a Chet Baker, que hoy es una leyenda, a Earl Blakey, que es una leyenda, a Tommy Flanagan, que luego volvimos a traer, que es una leyenda, a Dora Blanc, que es una leyenda, a Steve Lacy, que trajo 2 veces, que es una leyenda, y a tanta otra gente. Por lo tanto, creo que es de extraordinario mérito el que alguien que ha sido gestor tuviera el mérito en su momento de hacer una apuesta personal arriesgadísima, abandonando seguridades para dedicarse al estudio, y que como fruto de ese estudio nadie ha estudiado mejor la realidad cultural de nuestra región. Se puede diferir, se puede estar de acuerdo, pero para llegar a ese pensamiento hay que trabajar, hay que estudiar y hay que haber tenido su experiencia. Pues a mí este libro me parece una conclusión maravillosa. Para la gente de nuestra generación es una satisfacción y una recompensa. Teníamos razón y espero que, como dicen los músicos de jazz, lo mejor esté por venir. Gracias a José María, gracias a Guillermo y sobre todo gracias a Javier. Bien, no sé por qué ha aplaudido, pero bueno. De hecho, en el guión creo que tú estabas abajo y José María arriba, pero bueno. Por cierto, que me he acordado cuando has dicho eso, que entrevisté en esa etapa gloriosa a Sicilia en la puerta del Palacio del Embarcadero, pero había bebido una cantidad ingente de alcohol. No yo, él, que es el que tenía que responder.
Y lo que decías de Vendors, por ejemplo, pues enlaza, que ahora en cartelera está Perfect Days, es una película maravillosa y recomendable, donde hace un homenaje a Ozu increíble, ¿no? Yo creo que antes de que acabe el acto, creo que es mejor que hable el autor, ¿no? Vale, pues eso vamos a hacer, escucharle y luego, si acaso, entramos en conversación. Bueno, pues muy bien. Bueno, en primer lugar, pues los agradecimientos, ¿no?, a José María, a mi editor, de nuevo, gracias por confiar en mis palabras. Y también deseo que siga produciendo proyectos culturales y económicos que enriquezcan al conjunto de la sociedad. Por supuesto también a Tono, que hizo de coordinador editorial de este libro, a Enrique, amigo de tantas cosas, de tantos momentos, de tantas aventuras y desventuras locales, y a Guillermo por publicar las primeras versiones de estos artículos en Sotileza, en el diario Montañés, y también más allá de las personas, pues lógicamente al Ateneo y al Aula de Cultura del diario Montañés. Y por supuesto a ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, yo voy a ser breve y lo interesante es que hablemos un poco entre nosotros y luego también que ustedes puedan participar, ¿no?, un poquito, porque este es un asunto, bueno, que tiene también determinadas facetas o dimensiones interesantes. Bueno, un poco fiel al espíritu jazzístico de intentar siempre que se puede o se sabe decir cosas nuevas, no dichas con respecto al momento anterior de la formulación discursiva, con respecto a este libro, cosas que no estaban, por ejemplo, en tu artículo de hace un mes, la partitura escrita, o que no estaban en la entrevista que el otro día me hiciste, que se publicó en el diario. Hay algunas cuestiones que quisiera plantear relacionadas con este libro. Cuatro cosas, podríamos hablar más. Bueno, la primera es, yo he intentado hacer un libro que especializado, muy especializado, es un libro muy técnico, pero al mismo tiempo muy accesible. Es bueno, el tópico ese de intentar hacer fácil lo difícil, que es, bueno, visto ya después de tantos años de trabajo y con este asunto de la escritura, pues es ciertamente, valga la redundancia, lo más difícil. Bueno, en este caso concreto yo creo que hubo un elemento facilitador que fue publicar justamente esto, las primeras versiones de estos ensayos en el diario, porque el estilo periodístico te obliga a la concisión, a la precisión, a la simplificación, a la claridad, ¿no?, a la claridad discursiva y analítica también, que es un territorio en el cual las personas, pues, que hemos formado durante tanto tiempo del ámbito académico, pues nos desenvolvemos mal, francamente, ¿no? Y ese desdoblamiento, pues, es difícil. Y, sin embargo, la parte especializada, y esto es un poco explica lo que es el libro en realidad, vino después, cuando suturé todos esos artículos, gracias al ofrecimiento de José María para editarlos, ya con una estructura claramente de libros, dotando a cada artículo, pues, de una característica ensayística más expansiva. Esto quiere decir, pues, que amplié y expandí conceptos y argumentos en el texto, añadí una bibliografía muy especializada, amplia, que creo que es uno de los elementos fuertes de este trabajo y que creo que es bastante inhabitual en las bibliografías al uso en nuestro país sobre estos asuntos. Y al mismo tiempo también bastantes notas a pie de página. Aquí hay una cuestión interesante que comentar, es muy técnica pero merece la pena. Un poco sobre la intrahistoria del libro. Inicialmente,
antes de entregarle a tono, enviarle a tono el primer proyecto, el primer boceto, con estas 103 o 104 notas a pie de página. Al final hice un primer proyecto que eran unas 140 notas a pie de página, siguiendo un poco el procedimiento típico de coger un determinado nombre y hacer una nota a pie de página explicativa, para ampliar un poco la base empírica, documental, las evidencias, los datos sobre el asunto. Por ejemplo, pues cito mucho a John Cage en el libro y en un momento determinado pues hice una nota, John Cage y su relación con el jazz, su legendario concierto con Joseph Jarman en la Universidad de Chicago en el 65, el disco con Sun Ra, sus colaboraciones con Clayton y con John Lee, la importancia de músicos como John Thor, bla, bla, bla. Bueno, al final me salieron tantas notas que el libro quedó muy desequilibrado. Entonces parecía una especie de segundo libro metido en otro, con lo cual hice una poda y lo dejé en 107, me parece que son. Bueno, se perdió una parte importante de texto, pero bueno, siempre habrá otro momento para poder recuperar eso perdido, que en realidad no está perdido, porque está ahí, ¿no? Pero tuve que hacer un trabajo de discriminación. Siempre que trabajas en este ámbito de la investigación y que tienes múltiples datos, tienes que discriminar. Lógicamente es infantil, pueril, intentar ubicar en el campo textual todo. Y lo mismo me pasó también con respecto al texto, que también con respecto a las primeras versiones publicadas en el diario Montañés, pues añadí muchos conceptos, argumentos y datos nuevos y referencias bibliográficas. Por ejemplo, recuerdo en el artículo de Parkeriana dedicado a Charlie Parker, por ejemplo, pues en la primera versión esta de la que estoy hablando, que no es esta, introduje, por ejemplo, dentro de los escritores o intelectuales que habían escrito sobre Bird, pues incluí una referencia a Thomas Pynchon. Claro, queda muy tentador, muy chic incluso, meter una referencia de la novela V de un gran autor, pero al final, cuando trabajas en estas cosas, como en tantas otras órdenes de la vida, hay que contenerse y dedicar, poner una pared, un muro, a estas tentaciones de los datos que no añaden nada desde el punto de vista de la significatividad del discurso y de lo que es el concepto global del libro y que son un adorno gratuito. Y bueno, así tuve que proceder en tantas ocasiones. Bueno, esto tiene un poco que ver con la intrahistoria del libro, pero de la misma manera que también explicaba el otro día en la entrevista, que al final este libro empezó estando maltrecho, enfermo, un día en un momento determinado, con la portada del disco de John Cage, Meet Sun Ra, un collage gráfico de John Hunt, se titula Fluxus Mandala. Y empecé a imaginar un conjunto de artículos, una parte referida a Santander como título de determinadas composiciones jazzísticas y otras sobre el jazz y las artes, utilizando fundamentalmente, como en esa imagen que están John Cage y Sun Ra en el centro del mandala, utilizando fundamentalmente pues, a determinados artistas, a los artistas de los que luego desarrollé, ¿no? Bueno, esto es un aspecto que a mí personalmente me apetece recordar y plantear, porque muchas veces pensamos que los libros son objetos producidos como retortas y lógicamente todos ellos tienen una lógica interna, un proceso crudo y duro de elaboración. Utilicé, bueno, no voy a seguir en esta dirección, qué discos escuché para cada ensayo que hice y bueno, también puse delante del ordenador determinadas imágenes de artistas vanguardistas y posvanguardistas que tienen mucha relación con los círculos, que es una figura que está siempre detrás de este asunto. Es una de las razones por las cuales elegí a Niklaus Trostler como diseñador gráfico, no solo también porque me fascina ese gran artista y gran programador de jazz, sino también precisamente por esta especie de hilo, este diapasón espiritual, hermético, oculto, que hay ahí
entre una gran tradición artística que se inicia justamente con las vanguardias artísticas, que va de Kandinsky a Rothko, que va a Coltrane, que va a tantos autores, a tantos grandes artistas. Y bueno, y puse en el centro a los artistas. He escrito muchas cosas sobre estos asuntos desde que empecé en el año 82 a escribir un artículo en la revista Comercial de la Pintura sobre este asunto. Lo explico en el libro, han pasado 42, 43 años. Pero todas ellas tenían una característica, es que eran trabajos generales, contextuales. Este es el primer libro que escribo sobre estas cosas, sobre las cuales tantas cosas he publicado, en la cual los artistas están ahí en primer plano, en el centro, ocupando el lugar del círculo. Y alrededor del círculo, cerca de ellos, múltiples acontecimientos, procesos, situaciones, la jodida situación, que decía Panchón en su novela V, siempre la jodida situación. Pues efectivamente, claro, efectivamente los artistas viven en determinadas situaciones, establecen relaciones intersubjetivas con otros artistas, pero al mismo tiempo, y esta es una cuestión que hay que entender, el asunto empieza cuando estás en el estudio, cuando estás en la cocina tocando y entonces estás solo y ahí sale algo. Y esto es lo que yo he querido un poco enfatizar, ¿no? Que están en un marco, pero el artista está ahí, está ahí. Incluso el director de cine, que es un arte interdisciplinar, ¿no? Y de eso, por ejemplo, muchas pruebas tenemos con esos grandes directores, los del Parche, ¿no? La banda del Parche. Bueno, decía que este es un aspecto que personalmente me ha interesado mucho. Y bueno, lo que hice fue diagramar los artículos haciendo círculos, ponía a los artistas siguiendo este modelo del disco de John Cage en el centro y elementos diferentes, la lógica política, por ejemplo, y cultural de la posguerra, los nuevos movimientos sociales, el movimiento de derechos civiles especialmente, el macartismo, tantas cosas, ¿no? Que envolvieron a esos artistas, ¿no? Pero bueno, esos artistas estaban allí, muchos de ellos se sobrepusieron, la cuestión europea, cantidad de fenómenos, la polémica sobre la alta cultura y la cultura de masas y la cultura popular, que se desarrolla también en los años 50 en los Estados Unidos de América, que se expande a todo el mundo, que es un fenómeno muy interesante, en fin, la cuestión también de la importancia que ha tenido la música afroamericana, como decía Enrique, en lo que es la conciencia colectiva moderna y contemporánea, ¿no? Y siguiendo, bueno, con este discurso, hay otro elemento también que hasta ahora no hemos visto en las cosas que han salido, pero que es interesantísimo y sobre el cual yo he trabajado bastante y publicado algunas cosas, que es un poco como la música negroamericana estadounidense, la música afroamericana, una música universal, ha sido al mismo tiempo también plataforma o agencia de interracialidad, interculturalidad y de integración racial y de lucha contra la segregación racial. Este es un aspecto que es muy interesante, que es otro pliegue relacionado con los artistas y con el trabajo artístico en sí mismo, ¿no? No sé, el concierto de Benny Goodman del año 38, por ejemplo, en el Carnegie Hall, santuario de la música clásica, fue importantísimo. Fue un concierto en el cual el jazz empezó a tomar ya una carta de naturaleza artística reconocida y en el cual Benny Goodman, el gran Benny Goodman, pues invitó a grandísimos músicos de jazz, Tom Basie, Lester Young, Johnny Hodges, Eddie Wilson, a estar en ese concierto. Es un momento histórico en lo que es la historia, no ya del jazz, sino de la música moderna en general. Pero podríamos hablar también del el gran apoyo de Cornish Waters, la Rochelle, que apoyó a los Boppers. Tantos momentos. Ha habido ese encuentro de blancos, negros, y ahí han jugado un papel importantísimo los judíos, fundamentalmente, en la industria cinematográfica y en la industria fonográfica especialmente. Bueno, Jerry Wexler, es que estamos hablando de la presencia judía fundamental. Esta parte de los judíos y la música afroamericana y la música americana en general, especialmente la música afroamericana, escribió un libro maravilloso, Ben Sidran, al respecto, ¿no? Del Bossa Dream. Bueno,
no sé, hay muchos ejemplos. Se me ocurre, bueno, una historia bonita, la historia de Elizabeth Cotten. Bueno, sin Elizabeth Cotten, Bob Dylan, Jerry García, John Fahey, Doug Watson no existirían. Así de sencillo. ¿Y quién es esta mujer? Esta mujer que compuso Freight Train con 11 años. Estaba trabajando en los almacenes de... en unos almacenes de Washington. Y se encontró a una niña perdida. Y resultó que esa niña perdida era la hija de Ruth Crawford, una de las grandes compositoras americanas de vanguardia de las primeras décadas, gran musicóloga también, murió muy joven, que estaba casada con Charles Seeger. Charles Seeger con Harry Smith y con Alan Lomax, que por cierto también estuvo por la provincia de Santander recopilando material, compone el triunvirato de lo que es la historia de la música folk en Estados Unidos, del folk blues. Y Charles Seeger, en su primer matrimonio, tuvo un hijo llamado Pete y apellidado Seeger, Pete Seeger. Y con Ruth tuvieron también dos hijos, Peggy y Mike. Bueno, pues encontró a la niña, la madre, y Ruth Crawford invitó a Elizabeth Cotten a trabajar en su casa. Esta no es una historia de lo que el viento se llevó. Como sirvienta. Y ella tocaba en la cocina. Bueno, era zurda, tocaba la contra y fue una de las fundadoras del finger picking, el finger style, esa manera técnica de tocar instrumental. Se puntea con el dedo pulgar, con el índice haces los bajos. A veces no sabes si es una guitarra, dos guitarras, tres guitarras. Bueno, impresionante. Bueno, pues resulta que Mike Seeger, el hijo de Charles, un grandísimo musicólogo y compositor, la llevó a Folkways. Sus discos maravillosos están publicados por el Smithsonian Institute. La lleva a Folkways y a tocar. Y ahí nacen 3, 4, 5, 6 discos absolutamente maravillosos. Y la leyenda, el Grammy, a los 90 años, Elizabeth Cotten. Y Peggy también, escuchando, la veían tocar. ¿Pero qué toca esta mujer? ¿Pero qué hace? Tan, 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 azúcar, tan, tan, clan, 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 clan. Toca también en los años 50, Freight Train y otros de sus clásicos. Y para que sigan viendo un poco lo que son los bucles, las encrucijadas, esa idea del crossroads, que es tan importante en la música moderna americana, Peggy Seeger, vaya familia, los Seeger. Peggy Seeger se marcha a Gran Bretaña y se casa con Ewan McCall, el compositor de una de las canciones más bellas y hermosas de los últimos 70 años, The First Time Ever I Saw Your Face. Y esto nos lleva otra vez a más lugares, pues a Roberta Flack, a Johnny Cash y a Sir Roland Hanna, al jazz, al country, al soul, al pop. Bueno, al final trato de decir que negros, blancos, blancos, negros, caribeños, gente que proviene de África, el jazz es una música universal que ha ido integrando desde su nacimiento, proceso de hibridación complejísimo hasta la actualidad, música de todo el mundo, integrándola en su lenguaje, recodificándola, abriéndose, y por eso es una forma artística universal y por eso ha tenido una presencia tan relevante en las artes y la cultura de nuestro tiempo desde que el batallón de James Tracy Europe llegó con ocasión de la Primera Guerra Mundial al puerto de Nantes, que es cuando se produce la entrada formal del jazz. James Rice Europe y sus bullfighters en Europa. Bueno, y
Y una última cuestión también que me parece interesante o curiosa. Les cuento esta historia de Elizabeth Cotten y yo creo que las conclusiones son fáciles, ¿no? Civilización, blancos, negros, oportunidades, las contingencias también de la vida moderna, ¿eh? No solo la segregación, también pues, esta mujer cae en la familia, en la hacienda Seager. ¿Cuántas personas, cuántos afroamericanos, sobre todo del mundo rural, no nos son conocidos, a pesar del grandísimo trabajo realizado por musicólogos como los citados y otros muchos, también productores discográficos, en este caso concreto, que se quedaron ahí, en el Delta. Hombre, los jazzmen tuvieron más suerte porque es una música fundamentalmente urbana, pero las historias de los jazzmen son historias, en muchos casos, trágicas, de alimentarse de los márgenes. Y de ver que 40, 50, 60 años después apareces por todos los medios con una figura cultural importantísima, reconocidísima. No sé, todas estas, el jazz es una especie de signo de lo que ha sido la cultura contemporánea, la cultura popular, la cultura de masas, la bohemia, la vida alternativa, la institucionalización, la contracultura, la institucionalización de la cultura. He citado antes a Bob Dylan, me viene a la cabeza un par de anécdotas acerca de este personaje verdaderamente increíble. Estaba acordando a medida que estaba hablando. Cuenta en sus crónicas una anécdota, yo creo que es una dilanada. De la misma manera que hay vivainadas, hay también dilanadas, ¿no? Una dilanada, yo creo. Dice que, creo recordar, en un momento determinado, que él tocó con Cecil Taylor en un coffee house del Vilas a finales de los años 50, que tocó The Water is White, una canción absolutamente maravillosa. Cosa que yo no sé. He trabajado un poco, a ver, sin poco, no he encontrado nada. Eso es lo que dice él. Bueno, yo creo que lo dices fundamentalmente para hacer ver que él fue un como buen beatnik de la época, que él era una persona que estaba puestísima en jazz en aquellos años. Bueno, la gente de los beatniks y los hipsters de la época eran personas muy puestas en jazz, en folk y en blues, especialmente también luego en rhythm and blues. Pero especialmente en jazz, pero era el mismo público, el Vilas, luego High Hasbury en San Francisco, bueno, la contracultura después. Pero al final yo creo que sí que es verdad la historia que cuenta Dylan y con esto acabo en este apartadillo relacionado con estas cosas de los cruces, de los crossroads, de la interculturalidad, internacionalidad y en el medio de los artistas, en el centro del círculo, ahí, porque claro, al final, pues sí, sirvienta de los Seager, pero al final es ella, Elizabeth, en la cocina, dale que te pego, sola, allí, sola en la cocina. Y eso es el arte, eso es el arte. Y ya está. Bien, esta historia que iba a decir de Bob Dylan, ahora que me acuerdo, lo que sí que es verdad, para un poco y que valga como reflexión acerca de lo mucho que se ha publicado, sobre las muchas cosas que se han publicado sobre algunos asuntos, y las pocas cosas que se han publicado acerca de otras, lo que son un poco los mitos de la cultura de masas y cómo ese procedimiento de enaltecimiento de las celebridades muchas veces podan las cuestiones elementales, que incluso en muchas ocasiones son los propios músicos las que las tienen que recordar 50, 60, 70 años después, bueno, una vez que ya estás forrado, claro, como ha sucedido con muchos músicos de rock and roll, especialmente. Cuenta, por ejemplo, Dylan, que en un momento determinado uno de los más grandes músicos del siglo pasado para mí, gran guitarrista, que es la estructura perfecta entre el jazz y el blues, Lonnie Johnson, un genio absoluto, le llevó a un cuarto oscuro, él reconoce que es uno de los momentos fundamentales de su vida, Dylan, le llevó a un cuarto oscuro, le dijo, mira chico, te voy a enseñar el sistema ternario, ponte ahí, escucha y ve.
fue un poco como entrar en el paraíso, ¿no? Bueno, ya está Dylan. Dylan es Bonnie Johnson, es Elizabeth Cotten, hizo una versión maravillosa del tema Freight Train de Elizabeth Cotten. Bueno, valgan estas pequeñas anécdotas para un poco dejar claro el territorio por el cual va el libro, ¿no? Y bueno, pues hay muchas observaciones sobre muchos momentos, muchos artistas, sobre cómo el jazz ha penetrado el tejido cultural contemporáneo en todos los ámbitos, en todas las prácticas artísticas, lo sigue haciendo hoy también. Este año, por ejemplo, ha sido especialmente bueno desde el punto de vista de músicos de jazz. Ahí lo decía el otro día en la entrevista, ¿no? Tanto John Thorpe como Darius Jones, como la Sociedad Secreta de Darcy James Arp, como Billy Child, como Myra Melford, utilizando determinadas referencias artísticas contemporáneas. Bueno, yo creo que el intento de, finalmente, de hacer un libro así, pues al final es un capítulo más de esa larga y larguísima tradición de relación que la música ha tenido siempre con el arte y con las artes, que no es propia del jazz, porque en el campo de la música del siglo XX, también la música clásica o contemporánea, o el pop o el minimalismo, ha mantenido una relación muy dinámica con el conjunto de las artes. Este verano he estado viendo, por ejemplo, en Montsegur, las maravillosas portadas de los discos de Red Crayola hechas con Art and Language. Es un capítulo más de ese paralelismo entre las artes, ¿no? Un autor para mí, que acabo muy importante en este campo, cuando empecé a trabajar sobre estas cosas, hace ya 40 y tantos años, fue Mario Prat, me abrió mucho la mente. De hecho, La casa de mi vida es uno de mis libros preferidos, sin lugar a dudas. Y también comentando con Enrique, y a lo mejor casi empezamos ya a hablar un poquito sobre el asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece, coordinador? Yo no coordino nada. No, un segundo solo. No, iba a decir... Sí, una cuestión, hablando de esta cuestión tan importante a la cual yo siempre he concedido una gran relevancia en la cuestión de, o en el asunto de por qué la universalización de la cultura americana a partir de la Segunda Guerra Mundial, más allá del uso geopolítico que el gobierno americano hizo, yo siempre he señalado que un factor estructural, macro y micro, muy importante fue la migración intelectual, artística y científica estadounidense a partir de los años 30 a Estados Unidos, importantísima. Y en ese sentido es interesante, sobre todo a estas alturas, y no creo que estas sean precisamente batallitas, sino precisamente son momentos de memoria muy importantes, porque claro, se olvida hasta el olvido ya. Pero son momentos muy importantes para tener en cuenta a la hora de establecer tú una propia memoria de cómo empezaste a meterte en un lugar que acaba, porque está acabando, así. Digamos, esta es mi despedida desde el punto de vista de la investigación académica sobre estos asuntos, claramente. Y mis intereses textuales a partir de ahora van en otra dirección, digamos que más literaria. O plenamente literario. Y yo recuerdo, a propósito de lo que estabas comentando, te estaba escuchando y he recordado una cuestión que puede ser interesante acerca de cómo nacen todos estos asuntos. Recordarán ustedes aquel fabuloso ciclo que hizo Antonio Dorobre sobre Douglas Sirk, y a mí me gustó muchísimo. Un genio absoluto. Douglas Sirk fue uno de esos grandes cineastas que emigraron a Estados Unidos con ocasión del auge del nacionalsocialismo. Una persona muy versada en la cultura americana ya en Europa, que estaba muy de moda en los años 30. Su mujer era judía. Su mujer era judía. O sea que todos los cruces de los que estamos hablando. Hay que analizar los fenómenos artísticos en las encrucijadas, los cruces, los lazos intersubjetivos, complejos. Y a mí me abrió mucho en la cabeza, la mente, al principio, cuando echaron este ciclo, fui a comprar el libro de Doug Halliday, que publicó Fundamentos, creo que fue, ¿verdad? Sobre Douglas, sí, Fundamentos.
sobre Douglas Sirk, y hay una pregunta que le hace Halliday a Sirk sobre esta cuestión, que es, ¿qué piensa usted del proceso migratorio del cual usted forma parte? ¿No considera que es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX? Yo empecé a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y así es un poco como, perdón por la petulancia, así es como los científicos empiezan a trabajar. Sí, ¿no? Se abre una cosita, se abre una especie de espacio, de sendero, de luz, y te metes al cuarto oscuro. Y bueno, 44 años después está el libro, este libro. Y entre entonces y hoy, pues gracias Pilar porque me has acompañado en esta larga aventura que no ha sido precisamente de color de rosa, porque ha habido momentos bastante duros en nuestra Atenas del Norte. Dígame usted. Bueno, iba a decir que yo prefería que hubiera seguido, porque de aquí sale el otro libro y hay que aplazar el proyecto de José María. Y luego que no sé si vamos a acabar llorando todos, porque tú despides una etapa, José María no sabe si va a abrir otra, y Enrique me ha despedido. José María sigue. A mí ya me despidieron. Los mercaderes siempre te echan del templo. Depende del templo. A propósito de lo que comentaste al principio, sí tengo que decir que, sobre todo en esta última etapa de los artículos que se han recogido ahora, es el citar a Mar González, que es el diseñador del periódico, que creo que está haciendo los artículos, lo primero es que entren por el ojo, evidentemente. Si los artículos son duros, de alguna manera, como pasaba con Javier, ese trasunto de ensayo, pero sin dejar de ser algo elaborado desde el punto de vista periodístico, pues lógicamente Mar ahí hace una labor tremenda. Te tenía mucho miedo, por supuesto, porque hay una cosa que se llama rigurosidad, que se está olvidando en periodismo. Rigurosidad no solamente es en el lado de opinión, ¿no? Por ejemplo, echar a Sabater, que está muy bien, echar a Félix de Azúa o se ha ido, que también está muy bien, pero está la rigurosidad, esa precisión del día a día, que Javier consistía en que a las 10 de la mañana te mandaba el artículo y a las 8 de la tarde te decía, he cambiado el artículo porque en el párrafo no sé qué hay un nombre mal puesto. Ah, vale, Javier, sí, lo entiendo. Entonces ibas y lo cambiabas. Y al cuarto de hora había un correo electrónico que había cambiado una frase entera porque la cita no estaba a lo mejor del todo traducida en el sentido que tú decías. Pero eso, que en periodismo muchas veces se está perdiendo en el día a día, creo que es un elogio por Javier y un castigo sobre todo para los diseñadores, ¿no? Pero aquí el diseño era especialmente importante, y sí, ya que José María ha dedicado un libro muy importante a su vez, y valga la redundancia, al diseño de libros en Hispanoamérica, si el jazz está ligado a algo, en esas formas artísticas, es al disco como un objeto fetichista de posesión. El CD ha facilitado muchas cosas, pero ha eliminado el disco como objeto bonito. El LP, Columbia lo inventa para las sinfonías de Beethoven, pero también para los temas de jazz, que cada vez eran más largos. Y esos LPs tuvieron a los grandes diseñadores, Andy Warhol en Blue Note, Ray Miles, David Stone Martin en Verve, gente de primerísimo nivel. Y yo creo que eso ha sido un acierto que hemos comentado muchos aficionados de la publicación del diario, que se elevaban también por encima del diseño muchas veces convencional. La forma y el fondo aquí tenían que coexistir. Te preguntaba el otro día en la entrevista, sí, un poco por el presente y futuro del jazz. Sí. ¿Has hecho ahora alguna otra reflexión ya de avanzadilla? Has dicho que ha sido un gran año, pero yo con una cierta perspectiva y teniendo en cuenta todo lo que contiene este libro y lo que un poco la tesis que tú más has investigado, si piensas que a medio plazo va a seguir empapando de alguna manera o de otra manera el jazz a las artes, es decir, va a empujar incluso a determinados lenguajes que yo creo que desde el punto de vista artístico están bastante estancados o desorientados, pero hay más orientación, entre comillas, o más coherencia
en muchos estilos musicales en estos momentos que en las artes plásticas, por ejemplo, con el arte contemporáneo que tú conoces bien, que además ahora ya se llama arte contemporáneo a cualquier cosa. Entonces quería que hicieras una reflexión en ese sentido. Sí, es interesante el asunto. Bueno, yo creo que ha habido... Siglo XX se caracteriza fundamentalmente porque la eclosión de la industria cultural ha transformado, digamos, los mecanismos reflexivos y prácticos de la acción artística en general. En ese sentido, pues el jazz y el cine han sido pues, dos auténticos milagros. Por ejemplo, pensemos en las reflexiones de los investigadores sociales de Frankfurt, los frankfurtianos famosos, Adorno y compañía. Al principio pensaban pues, bueno, que, es que esto del jazz y del cine pues, que iba a ser pura cultura de masas, pura banalidad, pura estandarización. A mí me parece un grandísimo error pensar en esos términos. Y ellos, que eran marxistas culturales muy refinados, los marxistas culturales más dogmáticos, es que, claro, no han entendido nada de lo que ha pasado. Porque no te tienes que fijar única y exclusivamente en el marco. Te tienes que fijar en Elizabeth Cotten cuando coge la guitarra. Porque es ahí donde sale el arte. Ese es el asunto. Y una de las peculiaridades de los milagros, esto es un término un poco absurdo, pero una de las grandes características de la industria cultural del siglo XX es que en ese enjambre de intereses, puntos suspensivos, han salido centenares de artistas del cine y de la industria discográfica. Incluso dentro de la propia industria discográfica ha habido múltiples productores que han creado sellos discográficos para que los músicos pudieran hacer lo que les daba la gana, lo que quisieran. Y claro, y tú piensas, bueno, pero Adorno no pudo pensar que estas cosas pueden pasar. Bueno, no lo pensó. Y no lo pensó porque, entre otras cosas, que ese fue su gran error, como el de otros, a mí me gusta mucho Adorno, por ejemplo, soy un enamorado de su libro Mínima Moralia, pero creo que en esto se equivocaron por completo. Y se equivocaron porque no utilizaron los materiales empíricos adecuados. Tú lees su artículo sobre el jazz de los años 30 y es que, salvo una cita de Duke Ellington, el resto es que está hablando de otra cosa que tiene que ver con el Charleston, el cakewalk. Es que usted me tiene que hablar de Jimmy Moon, me tiene que hablar de Mildred Bailey, no me hable de Paul Whiteman, que eso es otra cosa. Es como si ahora me hablas del pop de este momento y me hablas, no voy a decir nombres por si hay alguna persona que es seguidora de ella, y sin embargo no me habla usted de Bill Callahan. Si me habla del verdadero interesante pop que se está haciendo ahora en el 23, me tiene usted que hablar de Bill Callahan, no me hable de Rihanna. Ese es el asunto. Y esto es de lo que se trata, y esto lo decía con mucha gracia y con mucha radicalidad desde los años 80, lo decía otro día en la entrevista Rand Blake, hay que oír mucho. Y por tanto, una vez que oigas mucho, establece alguna generalización empírica, pero no por coger cuatro pájaros, ahí ya construyas un artefacto teórico que hace agua por todos los lados. Y en ese sentido, yo sería un poco cauto con respecto a lo que está pasando ahora. Primero vamos a ver lo que hacen los que crean, los que están en la habitación o están con otros, con otras personas, tocando, hablando, discutiendo, creando. A mí siempre me ha fascinado en este contexto, por ejemplo, la figura del director de cine como una figura transdisciplinar, artística, nueva, como aglutinante de un equipo variado de artistas. Ves muchas películas del Hollywood grande de los años 50, ves muchos emigrados, pero ves también quién es el fotógrafo, quién es el guionista, y dices, Dios santo. Bueno, el cine en eso es un arte compartido, es un arte impuro. De hecho, tiene un componente industrial muy grande, tú no puedes crear solo,
No puede ser Kafka, que no publicas, no puede ser Van Gogh, que vende un cuadro. Claro. El cine ahora ha cambiado con los nuevos medios, pero el cine tenía un componente industrial, que eso Hollywood lo llevó a la perfección, introdujo un elemento narrativo y de fascinación, y un lado industrial muy fuerte y muy potente, pero a su vez capó a muchos, a mucha gente individualista, a von Stroheim, a Sternberg, al que quería ser diferente, a Orson Welles. Pues era, o sea, que la ventaja del sistema es que permitía hacer obras maestras a gente que no eran buenos directores, pero los muy buenos como John Ford y compañía aprendieron a montar rodando para que no les intervinieran, ¿no? Lo que es verdad es que el cine y el jazz coinciden en una cosa: en muy poco tiempo, en 80, en 90 años, vivieron la evolución que otras artes habían tardado 1000 años. Lo que es impresionante en los años 60, y las dos desaparecen, su gran calidad, en el momento que habían llegado al esplendor, como los dinosaurios. Sí. En el año 60 llegan las vanguardias, pero el cine americano de los 50 es el mejor que hay. El jazz de los 50 y principio de los 60 es el esplendor, porque además se rueda mucho, y de repente llega el pop, llega la televisión y se degrada. Pero claro, en ese momento sucede algo que no había existido en ningún arte. Duke Ellington hace un disco con John Coltrane, claro, como si Giotto y Picasso se hubieran reunido. John Ford rueda películas cuando está rodando Godard, que Godard, dice, el director más grande es John Ford. Entonces, eso es una riqueza increíble. Yo, en lo que difiero del otro día de la entrevista, es que me da la sensación de que las grandes artes lo son cuando no son consideradas artes y cuando tienen una relación muy grande con el público. Pasó con la novela del siglo XIX, sí, con la ópera del bel canto, pasó con la pintura religiosa. En el momento que ya... Tú los discos que dices, por ejemplo, que yo he oído dos de ellos, que me han parecido buenísimo, el gran público sí, o sea, huye de ellos. Se ha convertido ya en una vanguardia, hablan de sí mismo, le pasa al cine. El último gran creador de formas para mí fue Godard, pero Godard no se lo puedes decir a que lo vea todo el mundo. Ya necesitas las referencias previas. Y eso, por muy hermoso que sea, ya introduce un elemento para mí de decadencia. Bueno, ahí... El jazz está súper reconocido ahora en las universidades, está reconocido culturalmente, salvo aquí en las programaciones, el Palacio no programa jazz hace no sé cuánto, lo último que programa es de hace 100 años, pero, o el FIS, pero bueno, hemos ocupado otros espacios, ¿no? Bueno, eso es una polémica muy interesante, yo me iba a referir a propósito de lo que dice Enrique. A mí lo que me parece es que todo el arte, todas las artes del siglo XX han tenido unos momentos impresionantes, y el problema del comienzo del siglo, desde mi punto de vista, es que el peso de los grandes nombres es abrumador, lo decía otro día en la... Sí. Y entonces, claro, esto crea una situación que ha complejado a los que vienen, por un lado, porque hubo un momento en el cual muchos creadores pusieron las cosas a un nivel insuperable. La época de los gigantes, ¿no? La época de los gigantes. Efectivamente. Y claro, ahora hablamos, por ejemplo, de jazz. James Brandon Lewis, ¿no? Claro, si es que si ya empiezas a decir el nuevo Coltrane, pues ya lo has liado. Ya lo has liado. No es el nuevo nada. Es él. Es él. Y déjale. Y ya está. Esto es, además, aquí hay una perversión documental. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo unas cosas de un musicólogo tipo, un tipo de estos americanos descendientes del grupo de Concord, que es de donde vienen muchas de las cosas que yo trato aquí, de finales del siglo XIX. Y tuvo un sello de jazz muy importante que tomó ese nombre, Concord. Concord. Piero Scaruffi. Es un tipo que decía que tenemos una idea, por ejemplo, los Beatles, bueno, comentaba a mediados de los años 60, los Beatles eran un grupo más, no precisamente el que más gustaba dentro de los círculos pop a la gente más puesta en pop. O sea, un grupo como Kings, por ejemplo, era un grupo que gustaba más, y The Animals también. Luego vienen otras cosas después, por cierto, hablando de encrucijadas. ¿Qué hacían todos esos grupos a mediados de los 60? Pues lo que tocaban eran temas de jazz, soul, blues y rhythm and blues. Luego ya empiezan a soltarse un poquito, pero eso es el comienzo, ¿no?
y luego, sin embargo, esos grupos van a Estados Unidos y es la famosa invasión británica. Bueno, quiero decir que el peso del pasado es muy fuerte. Ha habido ahí tres décadas que a mí me parecen impresionantes, en todos los campos, en el cine, en la literatura, en fotografía, en música, en todas las músicas, ¿eh? No solo en ellas. También en la música contemporánea, en la música clásica, que es ese momento mediano del siglo que son los 30 y los 60, 64, 65. Lo cual no quiere decir que después haya venido mucha más gente importantísima. Y Marvin Gaye, por ejemplo, que es un genio y es muy setentero, ¿no? O sea, y podríamos hablar de muchas cuestiones. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando ves las cosas desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, una imagen típica de estas de películas de Fargo y de psicothriller, cuando te pones ahí una sábana y empiezas a poner etiquetitas con datos y te sientas delante y empiezas a mirar los datos, dices, uff, esto no es exactamente como yo creo que es. Y efectivamente, mi opinión es que hoy hay músicos de jazz espléndidos, extraordinarios. Hay veteranos que están en un estado de forma impresionante. Por ejemplo, para mí, uno de los cinco mejores discos del año pasado en jazz es The Sus, de Kenny Barron. Es un disco absolutamente maravilloso. Y es un señor muy mayor, pero también me ha parecido uno de los mejores discos del año There's One, de Henry Trisgill, que es ya muy mayor, muy mayor. Y bueno, podríamos seguir hablando mucho acerca de esto. ¿Y qué ocurre? Pero son grandes intérpretes más que grandes creadores, ¿no? O sea, bueno, el caso los de que Trisgill, hablamos ¿no? antes eran creadores de formas. Pero en el caso de Trisgill, no. Trisgill para mí es uno de los mejores compositores de la historia del jazz. Y sus 10, 12 últimos años, sí. No, que estoy viendo cosas nuevas, cosas que me suenan nuevas en estos últimos años. No voy a decir nombres porque aparte de que mis 74 años los nombres se me van, tampoco manejo el inglés y entonces no voy a entender nada, pero hay, por ejemplo, grandes directoras de orquesta, mujeres. María Schneider, por ejemplo. María Schneider es una cosa nueva. Aquí la trajimos a Santander, hace muchos años, la traje cuando hace muchos todavía años no era nadie. Bueno, no era nadie, era ya mucho para algunos, pero digo en términos colectivos. Sí que es cierto, yo me quedé con Coltrane y a Los Supremes durante muchos años. Y a Duke Ellington con Coltrane y Mark Rowan en ese disco que tú antes comentabas. Pero es que ahora hay muy bueno. Y hay otra cosa que lo facilita mucho, que son los grandes festivales, los pequeños festivales de jazz que hay por toda Europa. Y toda la difusión que hace Arte Televisión. Pero casi nadie programa esta música porque el público no va. Sí, sí. Sí. Los músicos ahora más aventurados, es difícil la conexión con el público y ese es un problema muy grave. Salvo algún país escandinavo donde hay un apoyo público muy grande y mecenazgo, en Estados Unidos están en circuitos universitarios pequeños. Es un problema. Antes de que falleciera la industria del disco, no llegaba al 3% el número de discos de jazz vendidos, con un concepto bastante amplio de lo que era jazz. Un 2,3, un 2,4, un 2,6. Es que eso se ha desmoronado. Incluso el porcentaje de discos de jazz, habiéndose reducido mucho el porcentaje de discos, ha caído. La gente compra LPs de reedición en plan coleccionista, fetichista, pero es un problema la falta. El jazz tiene un gran, como término, tiene prestigio y vende, se venden los perfumes, se venden los coches, pero cuando llega el momento de escuchar música contemporánea, le pasa como a la música clásica. Nadie escucha música de los últimos 50 años. De todas maneras, por ejemplo, en Europa, yo creo que España a este nivel, el otro día recordaba aquella famosa frase de Leonard Feder de España desierto jazzístico. Efectivamente, España es que ha estado muy fuera de muchas cosas, y bueno, tampoco hay que decir que desde el punto de vista del jazz no hubiera nada, pero en comparación con otros países europeos, incluso países muy pequeñitos, por ejemplo como Bélgica,
pues ha sido bien poca cosa. Por lo menos en ese tramo tan importante que es entre el 45 y los años 80, comienzos de los años 80. Pero, por ejemplo, tanto los países nórdicos como los países centroeuropeos, Italia incluso, Gran Bretaña, en Francia, el apoyo que hay público y privado al jazz es enorme y el interés que suscita es enorme. Y en Estados Unidos, en muchos lugares también, en Canadá. No olvidemos, por ejemplo, un país que a menudo se olvida a este respecto, que es Japón. En Japón, sí. Por el jazz hay... El gran refugio discográfico. Acuérdate, Enrique, cuando en los 80, sí. Cuando comprábamos LPs, de lo que hablábamos es, ¿tiene prensaje japonés o no? Sí. Japón es uno de los grandes baluartes de la modernidad cultural y artística desde los años 50. En ese sentido también, por ejemplo, una reflexión, hay algunos países africanos que son muy importantes, que han dado grandes momentos a esta música. Por ejemplo, yo llevo estos días escuchando de una manera continua la música de los Blue Notes, aquel maravilloso grupo sudafricano de los 60 de jazz. La generación, por ejemplo, de jazzmen sudafricanos que tuvo que construir toda su obra creativa con el apartheid, que luego tuvieron que irse todos, que enriquecieron el jazz europeo en Gran Bretaña, en Suiza, en Francia, que se mezclaron con los músicos americanos también, que se marcharon de Estados Unidos a Europa. Fue un momento también muy importante, la música, el etio jazz, Nigeria. Bueno, estamos hablando de un gran arte, pues que efectivamente pues, tiene grandes músicos hoy. Vamos a ver lo que hacen los jóvenes, porque es que cuando se acaba esta cuestión de Adorno, a mí personalmente no me gusta prefigurar lo que va a pasar. Desde este punto de vista creo que hay que ser muy cauto y en función de lo que se haga, valorar. Y creo que hay músicos hoy veteranos y jóvenes, hay una constelación intergeneracional ahí muy interesante. Yo, como, por ejemplo, cuando pienso en Trilogy, pero pienso al mismo tiempo también en Tyson Sorey, por ejemplo, y pienso en Matthew Sipp, y pienso en Fred Hirst, y en William Parker, y en Maria Schneider, y en tantos, es que hay cientos de grandes músicos haciendo música. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que efectivamente el jazz, el conjunto de los géneros musicales, compiten entre sí porque hay múltiples espacios. Y quizás una de las cuestiones que están pasando ahora mismo, y esto es una reflexión polémica, es que de nuevo hay un proceso de encrucijadas, de retroalimentación. Por ejemplo, yo escucho también mucha música clásica y me llama mucho la atención como muchos jóvenes, grandes intérpretes de música clásica, están empezando a tocar piezas de jazz en su repertorio. Bueno, ahí ha habido una confluencia, ¿no? En las vanguardias de una y otra cosa. Pero ya lo que me refería antes es que uno ve las... Este es un debate que hay continuamente sobre los grandes festivales de jazz. El año pasado, la viuda de Oscar Peterson publicó una carta que fue muy publicitada sobre la programación de Montreux, que era el gigante del jazz europeo. Ves la programación y es que no hay nada de jazz. Nada. Es que ni bueno ni malo. Es que los dos festivales más importantes de España acabaron con Rocío Márquez y el Quejío el último día y con Silvia Pérez Cruz. Nada, eso entonces, es puro... ¿Qué pasa? Que como hay que meter, tienen patrocinios muy grandes, hay que vender entradas, porque si no las instituciones no te dan dinero, los patrocinios privados no entran, al jazz no hay músicos que lleven 1,000 personas. Nada, eso que existía en otra época... yo no estuve, bueno, y yo creo que tú tampoco, pero el famoso concierto de Art Piper, donde estuvieron amigos nuestros. No, yo sí estuve. Con 13.000. En el 82. 13.000 personas en San Sebastián. En San Sebastián. El mejor concierto que he visto en mi vida. Claro, con Josh Cables, que luego ha estado en Santander, ha estado en la Fundación Botín, pero eran conciertos donde se puso de moda en la transición, era una cosa moderna, ahora es un problema. Y Nacho Rebollar piensa lo mismo que yo, que aquel fue el mejor concierto que vimos nunca. Sí, es un concierto muy famoso. Pero iban a Noeta, que la mitad de la gente no sabía lo que iba a oír, y iba era la cultura del canuto en ese momento,
pero hoy es muy difícil llevar gente con... De todas maneras, Enrique, hay una cosa en la cual yo estoy muy de acuerdo contigo, pues estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero hay una especialmente, y que es muy específicamente española, que en este sentido tenemos todavía una cierta separación. Claro, ahí nos hemos perdido unos años muy importantes de socialización de la cultura contemporánea en las sociedades democráticas abiertas, y aquí había una dictadura, lo cual no quiere decir que no vinieran, pasaran cosas, que es, pasaron más cosas de los que algunos piensan, pero lógicamente... pero pasaron menos y más tarde. Pero pasaban menos y más tardes, y sobre todo no igual, no de una manera equivalente, y de una manera acumulativa, salvo aquel lapso prodigioso de la Barcelona de la posguerra, de Casadevall, de Perico Vidal, de Alfredo Papo, Dau Alcet, etcétera, etcétera. Cornel Burgess escribió un relato maravilloso sobre esa Barcelona, Una noche en Barcelona, relato en el 47, supongo que esté fundamentado en Don Vallas. Bueno, una cosa muy importante sobre esta cuestión es que los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, no tienen programas sobre la música que se está haciendo ahora. Eso es verdad. Y esto sí que existe en otros países de Europa. Pilar y yo vamos muchísimo a Francia por razones familiares, y te quedas un día en un hotel de camino, cuando vas a llegar, pum, pones en tal, no sé en cuánto, va, y Ron Carter a las 8 de la tarde. Ron Carter Cuarteto. Va, y otro día paras y ves a Steve Ray con los 16 músicos, dale que te pego. Bueno, por ejemplo, una consideración al respecto. A mí, C. Tangana no me interesa. No me interesa. Ya sé que hay a muchos directores de centros de arte contemporáneo que les interesa C. Tangana. No sé cómo le interesa más C. Tangana que no John Thorpe. Yo creo que hay un problema de cultura en España sobre la contemporaneidad muy importante, incluso en las pseudoélites culturales del país. Muy importante. Le sigue habiendo, ¿eh? Atención. Hombre, a esta es que cuestión. En eso tienes razón. En una programación cultural en Europa sería impensable que no hubiera ningún concierto de jazz. Aquí ha pasado en el FIS durante muchos años, ha pasado en el Palacio y no hay nada y no pasa nada. Y sin embargo... Yo he ido a ver a todos ellos y no se sonrojan. Eso en Francia tú ves el equivalente nada. Y ya pasa en el resto de España. No sucede. Claro, o sea, esto... Y acabo el argumento y una reflexión. Le hace la entrevista a un chico muy determinado que tiene un gran seguimiento. Lo que no acabo de entender es, para mí, el fenómeno musical. La creadora de 21 años, la música más importante de la actualidad, es María Dueñas. No acabo de entender cómo no hace una entrevista a María Dueñas, que está en todos los medios de comunicación de todo el planeta como una de las grandes intérpretes de violín, música clásica del mundo, 21 años. Bueno, si hay alguien del FIS que la traiga este verano, por favor. Que es española, tiene 21 años. O sea, vas a mirar Diapason, Clásica Music, todas las revistas de música clásica. Cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas. María Dueñas, Dois Gramófonos. Pero ¿por qué no habla nadie de ella ahora? El disco sobre los conciertos de Beethoven. ¿Por qué no habla nadie de ella ahora? Y de repente pues sale un chico, una hora y pico, con 350.000 frames publicitarios, dale que te pego y dale más, y tal y cual. Y en un momento determinado habla de Miles Davis. Bueno, impresionante. Yo creo que este país, nuestro país, que ha dado grandes pasos en los últimos 50 años, porque anteriormente en este campo y en tantos otros, pues el asunto era bastante desértico. No solo en el caso del jazz, en general, en los ámbitos de la música moderna en general, de la música moderna en general, de los diferentes estilos de la música moderna. Tenemos que pensar, por ejemplo, que el primer concierto de blues que hubo en España fue en Barcelona en el año 53, en el concierto legendario en el Teatro Capsa de Barcelona de Big Brooks, que le trajeron los mismos
que trajeron a Dizzy, a Louis Armstrong, aquello fue una isla, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la situación, nos estamos viendo un poco lejos, pero... Sí, vamos a abrir a quien quiera intervenir, que ya ha dado, ya ha habido ese... Yo iba a decir simplemente que yo creo que eso sucede en todos los... todas las artes, no solamente en el tema musical. No, nada más. Todo. O sea, ahí está tono. Más divulgación. Tema de poesía. Nadie habla de que se ha publicado la obra completa de Carlos Edmundo de Ory. Nada. Pero interesa mucho más algún poeta joven que ha basado los poemas en alguna cochinada, ¿no? Sí. Alguna provocación. Quien quiera intervenir, pues es el momento, ¿no? Igual tienes que publicar otro libro y entonces ya... En otro acto la gente ya... Bueno, hemos intentado tocar lo mejor posible. Me ha sonado bien. Hola, buenas. Gracias por sus fantásticas intervenciones. Y me parecería interesante preguntarte, Javier, o preguntaros... después de la experiencia y después de la visión y la perspectiva, después de tan larga trayectoria, ¿qué líneas maestras cree que debería de tener la cultura en esta región desde el presente hacia el futuro, respecto a lo que está construido? Ya sé que la bola de cristal no es algo, pero bueno, ¿qué cosas podemos echar en falta que hubiera de una manera sostenida, que de alguna forma pongan en valor... todos estos aspectos de los que estamos hablando? Él ha hecho un estudio que, si no me equivoco, estaba colgado, no sé si seguirá colgado, sí, en las páginas de Santander Creativa. Santander Creativa. Sí, no, lo del estudio conozco, y conozco parte del contenido, la teatralización de alrededor del MAS, todo aquello que también... Ha sido el único estudio serio que ha habido al respecto. ¿Sí? Ya hemos hecho alusión al principio, es que igual, para que conteste, igual necesitamos 3 horas. Pero... Vale. De acuerdo. Yo como me voy a jubilar no tengo prisa. Bueno, aparte que acabarás a las 3 o las 4 hoy, ¿no? De ello seguirá hablando Guillermo Balbona. No sé, es un asunto un poco delicado, pero yo tengo una gran confianza en que todas estas infraestructuras culturales que están previstas creen un entorno, un ecosistema de nuevos significados, con nuevos papeles profesionales y que las artes, tanto desde el punto de vista de la creación como de la divulgación, como de la investigación, sean el elemento matricial de una nueva configuración urbana. Y creo que harían bien todos esos espacios culturales que están previstos, todos esos proyectos culturales, en orientar su actividad no solo en la dirección de la divulgación, es decir, hacer buenas exposiciones, que se están haciendo buenas exposiciones, sino también apostar por proyectos que alimenten la creación artística, es decir, a los artistas, y también la investigación. Creo que esa triada es el gran eje de los espacios culturales de arte del futuro. Bueno, no del futuro en España, porque es la realidad en la mayoría de ellos en todos los sitios. Y bueno, hay incluso determinados teóricos sociales y culturales que están hablando acerca de todo esto como el inicio de un nuevo renacimiento a tenor de la sociedad del conocimiento. Esperemos que no lleve consigo también una nueva refeudalización, que esta es otra cuestión. Esperemos que no. Esperemos que la luz se imponga de nuevo. Bueno, ese discurso de una nueva ilustración, etcétera, etcétera. Que eso sí que hace falta. Muy optimista, te veo. No. No digo que vaya a suceder. Digo que es lo que me gustaría. ¿Alguna pregunta provocadora de menos compendio y menos un poco más sintética? Ah, Marisa. Provocadora, buenas tardes.
Hay aquí un componente de la familia Calderón, José Cobo, y me estaba acordando. Bueno, de... he visto a otro más. ¿Eh? He visto a Pedro también. ¿A Pedro? Es que a Pedro no lo he visto. Luis Cobo y a Luis. Digo que me estaba acordando del también. Famoso club que creó Ramón, que supuso para Santander, que nos ha mencionado aquí en. Bueno, hay un artículo justamente del libro, es Santander 1962. Que es sobre un músico suizo que estuvo en el Dream y que luego volvió a su país y hizo un disco, Red Van y Trio, que es un disco espléndido, donde hay un tema que se titula Santander, y un tema también que es Fata Morgana Altamira. Y efectivamente, este verano hemos tenido ocasión de debatirlo en el curso que ha habido sobre Juan Carlos Calderón en la UIMP. Efectivamente, pues bueno, Juan Carlos Calderón realizó uno de los mejores discos de la historia del jazz español, Bloque 6, y es el arreglista del que seguramente es o el mejor o el segundo mejor disco de la historia de la música popular española, que es Mediterráneo, de Juan Manuel Serrat. Con eso ya queda dicho todo acerca de este músico que se inicia lógicamente en el Green. Luego, por otra parte, desde mi punto de vista, Juan Manuel Calderón entra en la ciénaga de la música ligera y de la música pop. Es un músico marginal o secundario por elección propia de jazz. Podría haber sido un buen músico de jazz cool en España, un buen músico de jazz cool, pero prefirió orientarse en esta otra dirección, que empobreció su discurso y, bueno, de vez en cuando tocaba el jazz, pero el jazz es una música muy exigente porque exige un gran manejo del instrumento para poder expresar las ideas, y esto exige muchas horas de entrenamiento. Habría que hacer un libro, bueno, hay alguna cosa publicada sobre las horas de entrenamiento de los músicos de jazz, hasta el sufrimiento más pavoroso. Es una música que se basa en la improvisación. La improvisación no es exactamente, pues aquí te pillo, aquí te mato, esto es lo que se me ha ocurrido hoy. La improvisación es el reflejo de miles de horas de estudio, de control cuerpo-alma, de técnica, de saber expresar en un momento determinado en la acción las cosas que sabes. E intentar en la acción avanzar en el conocimiento, en las cosas que todavía no conoces, y descubrirlas en la acción cuando las haces, como hacían los grandes pintores de la action painting, como hacían los poetas de la poesía activa. Esto es un poco el libro. Ramón Calderón, en 1960, pues, un artista, por eso este artículo está también ahí en este libro, pues, formó el Dream, tuvo un mérito enorme. En aquella época, Santander era lo que era. Y era un antro de perdición aquel centro. El Dream era, te decían, nos comentábamos este verano con mucha gracia, no vayas al Dream, que te vas a perder. Es que estoy casado y tal. No vayas, que te separas. Eso lo contaba Ramón con mucha gracia. Y bueno, ahí se iniciaron pues músicos como Juan Carlos, también tocó Tete Montoliu, que sin lugar a dudas es el músico español de jazz más reconocido, y tocó también Pedro Iturralde, Vladi Bas. Y algunos aficionados internacionales, como el tal Red Bannick, que estuvo un mes aquí y que a la vuelta, pues en una disquera suiza, grabó ese disco que es magnífico, que lo ha republicado una discográfica alemana muy importante. Bueno, el Dream tuvo mucha importancia. Y ahí la historia del guitarrista al que tú dedicaste. Sí, y luego también hay también Ramón Calderón trajo, y también yo le dediqué un artículo muy largo que está en el otro libro, En la senda del extrañamiento. Artículo que merece mucho la pena. Muchas gracias, Enrique. A ver si no, se agota también. Es una historia que aquí no conoce casi nadie, ¿no? Sí, aquí en Santander falleció René Thomas, que es uno de los más grandes guitarristas de la historia del jazz europeo, un músico fenomenal, murió en Santander. En el Bahía, ¿no? En el Hotel Bahía. Sí.
había tocado el día anterior allí, sí, que era el día de Reyes o siguiente Reyes. Sí, le trajo Ramón Calderón al Pistón, si recordáis, los que estábamos entrados en años. Y bueno, era yonki. Y falleció. Tuvieron que hacer una colecta, cuentas tú, que además hablaste con Ramón de la historia. Tiene pocos discos a su nombre, pero tiene un disco en uno de los grandes sellos americanos, muy cotizado por la portada, que es Guitar Groove, obra maestra absoluta. Era un fenómeno. Y falleció aquí, sí, ignorado por todo el mundo, y hubo que hacer una colecta Ramón Calderón con Santander varios... Hasta ahora, en la historia del jazz en términos universales, el dato relevante es que aquí murió René Thomas, en Santander. Y los hermanos Calderón dedicaron un concierto en el Pistón. Y bueno, era un fenómeno absoluto. Era el guitarrista preferido de Sonny Rollins. Y bueno, le trajo Ramón Calderón al Pistón, porque ya el Green estaba en otra dimensión. Bueno, yo creo que tuvo mucho mérito. Y a mucha gente, sobre todo, el Dream, estamos hablando de primeros de los 60, estamos hablando del Dream, se inaugura el 1 de enero de 1960. Mejor dicho, la Nochevieja del 59. El Dream, la Nochevieja del 59. Y... claro, fue un momento muy importante porque fue una vía no solo para que la gente se familiarizara con el jazz, sino también pues con la bossa, que era una música que gustaba mucho también a Juan Carlos Calderón, con la bossa, con el rock and roll. Y al final, un poco como comentario personal, en ese lugar también tocaron los Dangers, que fue el primer grupo de rock and roll de Santander. Saco a colación esto porque el pianista de ese grupo era mi primo, pianista de conservatorio, Manuel Rodríguez, que fue la persona que, entre otras cosas, hizo posible que yo esté aquí hoy. Así de sencillo. Tocó también en el DIN. Viva Pulula y todas aquellas cosas. Bien. Pues, si queréis, dejamos aquí la partitura, un poco abierta. Para la siguiente edición. La siguiente edición. También la de la senda del extrañamiento. Y bueno, dar las gracias al Ateneo, por supuesto, a Manuel Ángel Castañeda y José María Lafuente. Y a vosotros y sobre todo a Javier Díaz, deseando que esa etapa literaria esté sembrada. Por venir. Y nada, y muchas gracias a vosotros, a ustedes, por estar aquí. Hasta la próxima.